Hola, muy buenas noches. Como todos los miércoles, estamos listos con las historias de la región en Magazine Pacífico. Gildardo, buenas noches. Sofi, buenas noches y buenas noches a los televidentes en el occidente colombiano en este espacio para las historias, crónicas y reportajes con tiempo de análisis. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. En esta emisión les contaremos sobre avances de la genética. Un reconocido científico nos cuenta sobre los últimos aportes de esta ciencia al diagnóstico de las denominadas enfermedades raras y a la lucha contra el COVID-19. Su investigación fue premiada en Rusia. Regalos para la paz. La campaña de la Oficina de Paz Territorial del Valle, Magazine Pacífico y la UFM para lograr que los niños afectados por el conflicto armado tengan una Navidad feliz. 6 décadas de información. Detalles del acto de celebración de los 60 años del diario Occidente. Y al cierre, el video del músico y cantautor caleño que le canta sus raíces. Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Bienvenidos. Y empezamos con los significativos aportes de la genética en el diagnóstico preciso y tratamientos a las denominadas enfermedades raras. El reconocido científico y médico genetista José María Satizábal Soto nos explicó sobre los avances que se han logrado en este sentido y la contribución de esta ciencia a la lucha contra el COVID-19. Sofi Satizábal Soto es doctor en ciencias biomédicas, con énfasis en genética médica, y ha recibido premios nacionales e internacionales por sus aportes e investigaciones en este campo. Solo el diagnóstico preciso de las denominadas enfermedades raras permitirá su tratamiento eficaz, y es ahí cuando la genética se convierte en una herramienta para lograr ese objetivo, como lo explica el reconocido científico José María Satizábal Soto. En su gran mayoría son enfermedades genéticas, o sea, debidas a errores en la secuencia de la información genética, o sea, el ADN, el ácido desoxirribonucleico. En la medida en que yo pueda secuenciar esta información genética, pues voy a ser capaz de diagnosticar estas enfermedades de una manera precisa y al mismo tiempo me permite entonces, ya teniendo un diagnóstico, instaurar un tratamiento específico para esa enfermedad. Satizábal Soto es uno de los científicos más reconocidos de la región y el país. Sus aportes a la medicina lo han hecho merecedor de varios reconocimientos nacionales e internacionales, siendo uno de los más importantes el que recibió en Rusia, justamente por su investigación sobre enfermedades raras. Uno de los premios que nos ganamos, pues, a nivel internacional fue en el Rare Diseases, que es el simposio más grande y más importante que se realiza en enfermedades raras, enfermedades huérfanas, y en donde tuvimos la oportunidad de hacernos acreedores al primer puesto, ya que describimos por primera vez un paciente con la enfermedad de Gaucher tipo 2 manifestado de manera dominante, es decir, un paciente heterocigoto que tenía una sola mutación en su información genética. El doctor Satizábal lidera desde hace varios años la clínica Genomics, ubicada en el sur de Cali. Ha sido una institución, unos profesionales en genética médica, especialistas en genética médica en la ciudad de Cali. Fuimos los pioneros precisamente en poder prestar el servicio de diagnóstico genético molecular en la ciudad de Cali. En este momento contamos con la tecnología más avanzada en cuanto a secuenciación genética e interpretación de la secuenciación genética. O sea, tenemos el mejor equipo en cuanto a genómica y bioinformática clínica del suroccidente colombiano. También recordó la importancia de la genética en la lucha contra la COVID-19 e invitó a los vallecaucanos a confiar en las vacunas como principal herramienta para salvar vidas. Hay un dicho que dice que los juegos los hacen los voluntarios. Entonces es un tremendo mérito hoy para nosotros que 3.000 personas, 3.000 chicos hayan dicho yo quiero ayudar, yo quiero ser parte de esta fiesta. Sí, es la fiesta de los Juegos Panamericanos Junior Cali Valle 2021 que ya comenzó. Yo quiero darle a todos ellos,
a quienes vinieron del exterior como voluntarios y a quienes formando parte de la ciudad están inscritos, gracias, porque ellos van a ser verdaderos anfitriones de la ciudad para desarrollar adecuadamente estas gestas. Necesitamos movilizarnos mejor, tener mayor seguridad, garantizar el aseo adecuado, tener la mejor hotelería, la mejor gastronomía, la mejor sonrisa para propios y extraños. Cali está lista, los caleños están listos para recibir el primer evento multidisciplinario deportivo presencial de Colombia. Lexios Consultores de Colombia SAS, consultoría legal y profesional en legislación educativa para colegios privados, públicos e instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, asistencia y representación jurídica en derecho administrativo, derecho civil, derecho laboral, contratación estatal y seguridad social. Doctor Edgar José Polanco Pereira, abogado asesor, teléfono 315-482-5809. Vivimos tiempos difíciles. ¿Sabe usted el costo que implica consultar un especialista? Previcer es una credencial de descuentos que brinda a sus clientes ahorro en tiempo y dinero, accediendo de manera oportuna y confiable al servicio médico especialista, recreación, educación, atención a mascotas y, lo más importante, por un solo pago al año. Gracias a la suscripción con nuestros aliados estratégicos, una consulta con un especialista que normalmente puede costar 180 mil pesos o más, usted y su grupo familiar podrán acceder a ella por solo 50 mil pesos. Credencial de descuentos Previcer, el arte de salvar vidas. Llame ya 314-660-9606. 314-660-9606. Volvemos a Magazine Pacífico, nuestra gente, nuestras historias, nuestra región. Los niños afectados por el conflicto armado en el Valle del Cauca también tienen derecho a un regalo en esta Navidad. Con ese propósito nos hemos unido la Secretaría de Paz Territorial del Departamento del Valle, el informativo radial La UFM de Univalle Estéreo y Magazine Pacífico para lograr este propósito. La campaña Regalos para la Paz es una iniciativa de la Gobernación del Valle y la Oficina de Paz Territorial del Departamento que busca llevar alegría a los niños víctimas del conflicto armado en los 42 municipios de la región. Abrir una sonrisa, darle alegría después de tanto sufrimiento, de tanta violencia. Entonces queremos todas esas causas tristes que tienen los niños y las niñas, convertirlas en alegría. Y para eso estamos invitando a los ciudadanos, a las empresas, a que hagan regalos por la paz, para que alegremos este diciembre, demos una sonrisa a los niños y niñas del conflicto armado. Los juguetes, ropa y demás donaciones podrán ser llevados a la Oficina de Paz del Valle en el segundo piso de la Gobernación o a la sede del observatorio ubicado en la carrera sexta con calle octava, antigua sede de la Beneficencia del Valle. La idea es que antes del 8 de diciembre, antes de la fiesta de las velitas, nos puedan traer su regalo. El 8 de diciembre será el último día y a partir del 9 estaremos entregando en los respectivos municipios. Los niños y niñas beneficiados por esta campaña han sido víctimas del reclutamiento forzado, violencia sexual, trabajo infantil y deserción escolar, producto del conflicto armado en distintas regiones del departamento. Los invitamos a que hagamos regalos por la paz, que donemos un regalo, dos regalos, tres regalos a las empresas, a los ciudadanos. Regalos por la paz para iluminar la cara de alegría a los niños víctimas del conflicto armado. La Oficina de la Gestora Social, el informativo La UFM de Univalle Estéreo y Magazine Pacífico apoyan esta campaña. Done un juguete en esta Navidad, la sonrisa de esos pequeños será su mejor recompensa. Pues Gildardo, los regalos serán entregados a partir del 9 de diciembre en los 42 municipios del Valle. Ya hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias a Magazine Pacífico. En Infivalle estamos felices cumpliendo 50 años de trabajo por el desarrollo y fomento de la región. Durante este tiempo nos hemos consolidado como el principal aliado estratégico de las instituciones públicas, brindándoles apoyo a través de la gestión integral de proyectos, líneas de crédito y alivios financieros. Contamos con la más alta calificación de riesgo crediticio AAA y la vigilancia especial de la Superfinanciera de Colombia. Infivalle 50 años. Gobernación del Valle del Cauca, por un Valle Invencible.
Lexios Consultores de Colombia SAS, consultoría legal y profesional en legislación educativa para colegios privados, públicos e instituciones de educación para el trabajo y desarrollo humano, asistencia y representación jurídica en derecho administrativo, derecho civil, derecho laboral, contratación estatal y seguridad social. Dr. Edgar José Polanco Pereira, abogado asesor. Teléfono 315-482-5809. Continuamos en Magazine Pacífico y con la presencia de autoridades, empresarios, periodistas y jóvenes de sectores vulnerables de la ciudad, se cumplió esta semana el acto de celebración de los 60 años del diario Occidente. El evento fue una apuesta a la inclusión y el diálogo en una ciudad en la que todavía persiste la polarización. Con un emotivo acto de reconciliación y resiliencia, el diario Occidente celebró esta semana 60 años, información que lo consolida como uno de los medios escritos más importantes de la región. Es un significado muy importante porque 6 décadas para cualquier empresa es difícil. Significa habernos podido reinventar tanto empresarialmente como modelo de negocio, pero también haber podido interpretar a través del paso de los años las necesidades informativas de nuestra región. Una historia que comenzó en 1961, producto de una división entre dirigentes conservadores de la región. Nace hace 60 años, producto de una división de conservadores. Álvaro H. Caicedo y Luis E. Palacios eran del Partido Conservador. El País era de los Lloreda y tenían diferencias ideológicas y deciden poner su propio periódico. Hoy el diario Occidente es un medio pluripartidista, multiétnico y pluricultural, en donde caben todas las voces representativas de la ciudad, y así quedó demostrado durante el acto de celebración de sus 60 años, en el que empresarios, miembros del gobierno, periodistas y jóvenes del Oriente de Cali asistieron en tenis para enviar un mensaje de inclusión. Pues fue fantástico, o sea, yo me sentí realmente muy bien pudiendo recibir a todos nuestros amigos en tenis, con la camiseta puesta, como un símbolo de inclusión, pero además de trabajo duro, y un símbolo de que estamos dispuestos a recorrer juntos caminos difíciles y escarpados. Estamos en caminos destapados en la historia de nuestro país. Entonces, en tenis, con el traje de combate, de pelea, de trabajo duro, vamos a salir adelante juntos. Felicitaciones a directivos, periodistas y lectores del diario Occidente, algunos de los cuales le enviaron un mensaje en su cumpleaños número 60. Felicitaciones a directivos y colegas del diario Occidente en sus 60 años. Y ahora, lo que está pasando en los municipios del Valle del Cauca en el siguiente panorama regional. En Yumbo, hasta el próximo 31 de diciembre estará vigente el papayazo o plan de facilidades para usuarios morosos de servicios públicos, según lo anunció la empresa de servicios públicos de Yumbo, ESPI. A los suscriptores que deseen acogerse a estos beneficios, pueden acercarse a nuestra oficina de atención al cliente, ubicado en la carrera tercera número 760 del barrio del Alcázar. En Candelaria, funcionarios de la administración municipal adelantaron por espacio de varios meses una capacitación en temas de género, gracias a un convenio entre la Alcaldía, la Secretaría de Desarrollo Social de Programas Especiales, la Universidad ICESI y la Fundación Sí Mujer. El rol de la mujer y poder de decisión fue uno de los puntos abordados durante los talleres. Capacitaciones que vamos a tener en derechos sexuales y reproductivos, adicionalmente en salud mental, teniendo en cuenta todo lo relacionado a las violencias. Hacemos una pausa para comerciales, pero ya regresamos con más historias a Magazine Pacífico.
Al exarquero Alexis Viera y a la abogada Sandra Liliana Rojas les dijeron que no volverían a caminar después de ser víctimas de fleteos en Cali y Bogotá. Como ellos, decenas de pacientes con trauma raquimedular han podido recuperar su movilidad gracias al equipo de profesionales del doctor Carlos Canencio, medicina alternativa con resultados en casos de cáncer y otras enfermedades. Doctor Carlos Canencio, consultas 316-827-5228. Cali y la región amanecen con la UFM. Información, análisis, música y entrevistas con los personajes que hacen noticia para comenzar el día bien informado. La UFM, lunes a viernes por Univalle Estéreo 105.3, de 6 a 8 de la mañana. Dirige Gildardo Arango. La UFM, el informativo de las mañanas. En Infivalle estamos felices cumpliendo 50 años de trabajo por el desarrollo y fomento de la región. Durante este tiempo nos hemos consolidado como el principal aliado estratégico de las instituciones públicas, brindándoles apoyo a través de la gestión integral de proyectos, líneas de crédito y alivios financieros. Contamos con la más alta calificación de riesgo crediticio AAA y la vigilancia especial de la Superfinanciera de Colombia. Infivalle 50 años. Gobernación del Valle del Cauca, por un Valle Invencible. Continuamos en Magazine Pacífico. África en mis venas es el nuevo trabajo musical que presenta el músico y cantautor caleño Edwin Roa Hoyos, el Pro. Sus mensajes con alto contenido social fueron acogidos por muchos de los jóvenes del oriente de Cali y sectores de Ladera durante el estallido social que se registró en la ciudad. En búsqueda de sus raíces, hoy le canta a la reivindicación del pueblo afro. Edwin Roa Hoyos, el Pro, gran exponente del rap y hip hop, es un joven músico egresado de la Universidad del Valle, nacido y criado en la Comuna 20 de Cali. Fue el barrio, fue el rap, fue las historias, fue las vivencias las que me hicieron enamorar de la música y me llevaron a tomar la decisión, siendo joven, digamos, mucho más joven, de querer entrar a Univalle. De allí nace todo este amor y, digamos, todo este empeño en ese trabajo musical. Y es que sus letras con profundo sentido social han logrado conectar con la realidad de los sectores más vulnerables. En medio del estallido social que se vivió en Cali, el Pro permeó de arte y cultura a esos territorios. Mi música siempre ha sido un aliento, digamos, para esas comunidades, para las personas, porque trae un mensaje de amor, trae un mensaje de paz, de unión, de esperanza, de fraternidad, pero también de conciencia social, de pensar qué es lo que realmente es lo mejor para nosotros como ciudadanos. África en mis venas, tengo sangre de guerrero, sangre de guerrera, tengo África en la tierra. África en mis venas, su segundo sencillo, plasma el sentido profundo de sus raíces afro y fusiona armónicamente el rap, la cumbia y el dancehall. El videoclip, dirigido por Karen Inestrosa y producido por AIL Producciones, fue presentado en el pasado Festival de Cine de Cali y ya sobrepasa las 5.000 reproducciones en YouTube. Me encanta, creo que la gente ha apreciado muy bien esta obra y ha podido sentir esa esencia pacífica, esa esencia latina, pero también esa africanidad que hay en ella. Su hija y su esposa fueron partícipes del rodaje, también su fuente de inspiración para resaltar la fortaleza de la mujer afro. Por un lado, le estoy dando un mensaje a mi hija de que tenga claro, ¿cierto?, que crezca teniendo claro cuál es su identidad, cuáles son sus raíces y pues que se sienta orgullosa de ellos. Creo que de esa manera también debemos educar a nuestros hijos, a las nuevas generaciones. África en mis venas es un trabajo musical desarrollado con pasión por un gran equipo de artistas plásticos, productores y bailarines de nuestra región, el cual usted no debe dejar de ver ni escuchar. Sabemos que la gente lo va a apreciar. Ahí está, disfrútenlo, compártanlo, difúndanlo y siéntanse orgullosos de los artistas de su ciudad. El Pro en la casa. África, 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 mis venas, tengo sangre de guerreros. Y así llegamos al final de Magazine Pacífico. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, @MagazinePacífico. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y si quiere ver esta y otras emisiones, lo puede hacer a través de nuestro canal de YouTube, Magazine Pacífico.
Sofi, las historias, crónicas y reportajes con tiempo de análisis volverán el próximo miércoles, 7 de la noche, por Telepacífico. Hasta entonces.